La Comisión Permanente aprueba un dictamen para solicitar a los congresos de 22 estados del país adecuen su marco jurídico para incorporar el delito de agresiones con ácido o sustancias similares a su legislación local y establecer penas severas y que garanticen a las mujeres el derecho de vivir una vida libre de violencia. Níger acusa a Francia de desestabilizar el país, violar su espacio aéreo y liberar a 16 terroristas yihadistas. Todo esto se da en vísperas de la reunión de los líderes de la CEDEAO, previstas para mañana. Mientras, el gobierno francés ha desmentido categóricamente las acusaciones de la junta militar. El Barcelona vende al centrocampista africano Franck Cassier por 12.5 millones de euros al Al-Ahly de Arabia Saudita. Una persona gana 1.508 millones de dólares en premios de la lotería Megan Millions en Estados Unidos. El billete ganador se vendió en un supermercado de Neptune Beach, norte de Florida,